Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergi Musecto y hoy continuamos con el Transport Fever. Vamos a hacer un par de cambios aquí. Vamos a... Lo otro lo tengo olvidado. Este capítulo lo estoy grabando seguido, así que no puedo leer los comentarios de las ayudas que me pueden llegar a dar. Por eso lo voy a dejar en un segundo plano. Lo del acero, lo dejo que ustedes me lo digan. Y ahora me voy a dedicar a mejorar el tema de la gente que está en Úbeda, que es un... mucha gente lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que agarrar el tren que va de Úbeda a Blanes, que será este. Úbeda Blanes, perfecto, que no da más, pobrecito, porque no da más. Así que este, cuando vuelva de Blanes, va a cochera. ¿Vale? Entonces, cuando va a cochera, hacemos el cambiazo. Porque esta gente ahora mismo, este tren... No los puedo agarrar ahora, van tan rápido, no los puedo agarrar. Vale, es este. Va con 72 pasajeros, ¿vale? Y hay mucha gente para recorrer, para recoger, muchísima gente. Entonces, una de las cosas que me dijeron, Sergio, no hace falta que esperes que los pasajeros bajen a cero. Simplemente cuando haga clink clink la caja, ya puedes mandarlo a la... allá. Así que este tren es muy viejito. Ya vamos a... ¿Vale? Perfecto. Se sigue quedando gente aquí. Obviamente que hay mucha gente. Todavía hay 75 personas. Así que vamos a duplicar esto. Lo vamos a llevar a 140. Creo. O incluso un poquito más. En teoría esto va a cochera perfectamente. ¿Vale? Pero mientras que va a cochera, vamos a venir aquí. Vamos a comprar... Y yo creo que la mejor locomotora, que tiene que ser eléctrica, esta ya es vieja. Así que... Esta va a 125, esta va a 90. ¿Alguna más rápida? 145, 125, 125, 140, 90, 120, 125, 90. Pues nada. Quiere decir, esta es la más rápida, ¿vale? Le podríamos agregar unos cochecitos más. Porque va rápida, ¿eh? Bueno, pero esta va más rápido todavía. Así que vamos a comprar este. Vale, ya está por llegar. Así que, stop. Vamos a comprar este que va a 140. De color azul. ¿Vale? Vamos a ponerle ahí, comprar. ¿Vale? Y ahora tenemos que agregarle vagones, que los vagones tendrán que ser buenos. Esto es carga 21 y este 20. Y este 17, entre este y este. 140 km por hora y 100, ya está claro. Así que estos son 20, 40, 60. Lo que vale eso. A la pelotita. Wow. Uf. Yo no sé si me compensa esto, Miren lo que vale el maldito vagón, vale 1.200.000 y este me vale 1.700.000 y transporta casi la misma cantidad de personas. Si lo vendo, ¿cuánto me dan? 1.200.000. Pues lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero no. No, 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 no. Están todos locos de la cabeza. No, yo no pienso pagar ese dineral por ese tren. Es este, ¿no? Este va a 125. Vamos. Me da igual. Es que me da igual. Me sale muchísimo más rentable comprar varios de estos. Vale, en teoría me dijeron, Sergio, cuando llegue, cuando hagas clic, cuando cobres el dinero, ya lo puedes mandar.
Bien, ya cobrado. Entonces, ¿estás seguro? Bueno, vamos a mandar a cochera. Vale, si vos estás seguro. Vale. Stop, 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 stop. Está esperando, está esperando, está esperando. Está esperando. Vale, está esperando. Bueno, que espere un poquito. Vale. Viene ese seguro. Ahí está. Claro, pues tenía que invadir la vía. Tenía que invadir la vía. Lógicamente. Esto cuesta mucho girar así, pero es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Yo creo que es lo mejor porque ahora aquí se mete aquí y ya no molesta. Y esto está totalmente apartado. Vale, esto que está aquí, esto ya es viejo, ¿vale? Así que son 4. Yo tendría que poner 10 de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 11. Arriba, 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 arriba. ¡Upa! Funciona perfectamente, chicos, ¿eh? Planes subida. Espera. Sí, espera, espera. Espera. ¿Vale? Es que a mí me sale mucho más rentable esto, ¿eh? Ya se los digo. Correrá lo que tiene que correr. Yo sí que sí, porque no tiene. No, no va a arrastrar ninguna. Son todas máquinas. Cada una de ellas recoge a 21 personas, así que no debería. 198 personas, ¿eh? Y se las lleva todas. En teoría. En teoría, si la estación es lo suficientemente larga. 157, aquí no quedó nadie. Pues no quedó nadie, se lo llevó todo. Multitud en un tren. Más de 100 pasajeros. Vale. Pues ahí va. Es que va muy rápido este tren. Y cuesta muy barato. Es 1 millón nada más cada máquina. ¿Quién? Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Igualmente ya después lo miraré. Y aquí son 142 personas. Yo creo que me va a dar ganancia igualmente esto, ¿eh? Yo creo que sí. Claro, esta estación no, no llega, no llega. Es muy pequeña. A ver. Pues los carga todos. Pues los cargó todos, ¿eh? La estación es pequeña, pero los cargó a todos. Vale, un momento, stop, stop, stop. ¿Podría actualizar esta estación? Sin que se joda. No creo, pero bueno. No, ¿por qué? Vale, no, olvídate. Bueno, pues nada. Ah, listo, hecho el tema. Ahora, siguiente. Aquí hay 140 personas. Vale, hay 141 de Úbeda a Barrameda. ¡82! Vale, ¿el tren? ¿Dónde está? Aquí. Está a tope. Lo mismo. Pues nada, lo mismo. Vamos, a ver.
Tin Tan. A cochera. Y lo voy a vender directamente porque este debe tener muchos años, ya no, 27 años, ¿eh? Por eso no le agrego máquinas. Prefiero poner un tren nuevo. Ueda barra meda. Vamos por allá. Yo voy a poner... Mira, un momento. 90 tiene, vale. Vale. Esto se vende. Chink. Se vende. Compramos. Color azul. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 100. 2, 4, 6, 8, 10. 10 personas. 5, 6, 7 y 8. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. 8 está bien. 8. Venga, 9. No, vamos a jugar. Vale, un momento. Esto, por favor, ponte aquí. Que te quiero vigilar ahí. Vale. Este arriba, 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 arriba y arriba. Asignar. No lo tengo en pausa. Úbeda Marrameda. Adelante, muchacho. Vale, perfecto. Vale, ahora, vos, vení para acá. ¿Quién sos? ¡Guau! ¡Qué vieja está esta máquina! Esto va a recoger. Va a recoger cereales, así que... esto fuera... Vale, este está vacío. A cochera, no se encuentra un camino. Ya, pero no podés tomar la orden... De ir a cochera igual. Me gustaría que puedas tomar la orden igual, ¿eh? No quiero que cargues, ¿eh? Ni se te ocurra. Vale, gira. ¿Puedes dar la vuelta? Sí, pero no. Vale, un momento. Vale, un momento. ¿Te estás moviendo? Sí, te estás moviendo. La puta es que no sé dónde vas a parar. 21, 21, 23, 23, 23, 23, 25, 25, 25, 25, 27... 29, tiene que frenar. Ahí. Vale, si yo ahora sí le hago dar la vuelta. Uf, va a estar muy justo. Ah, qué cabrón. No puede dar la vuelta. Vale, un momento. Vale, estupendo. Ahora si venís por aquí, podés, yo creo que podés dar la vuelta. ¿A que sí? ¿A que sí? Te mando aquí. ¡Ey! Chicos, ya te tengo. Ya te tengo. Te agarré ahí, ¿eh? Vale. Vale, vos estás cargando... Ganado 48 y cereales 80. Vale, llevas... Un momento, que te voy a contar. Llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cereal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendido. 10 a 6. Bien. Pero vamos a modificarlo eso. Perfecto. 10 a 6.
Quiere decir 10 de cereales. 10 de cereales. Vamos a comprar. Este es el mejor. Cereales. 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 Te voy a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de cereales. 8 de cereales. Y ganado, ganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ganado. Adelante. Vale, perfecto. La putada es que aquí ganado nada, ¿no? Ganado nada. Bueno. Pues nada, si no quieres cargar ganado, no cargues nada. Vale, bueno, no sé. Ahora cuando venga el otro tren, a ver si carga algo o no carga nada. No lo puedo agarrar. Ahí lo agarré. Cereales, ¿por qué trae cereales? Si no tenés que traer, te tenés que llevar cereales. Ya sé lo que está pasando. Creo que ya sé lo que está pasando. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. ¿Se acuerdan de este problema? Voy a hacer una prueba. Se me acaba de encender la bombilla. Aquí. Toma mate. Ahí lo tenés. No sé. Se me acaba de ocurrir. Invertí las paradas. No sé si va a funcionar. Espera un momento, un momento. Stop, stop. Ah, sí, amigo. No lo sé, chicos, ¿eh? No tengo la más remota idea. No tengo la más remota idea. Estaría bueno que aquí ponga... descargar. No cargar. Porque no tiene que cargar en algún... Quiere decir, aquí sí, pero allá no tiene que, no tiene que cargar. Nadie trae nada aquí. Tienen 87 en el almacén, ¿eh? A mí
que me digan lo contrario. No. No. Voy a esperar que venga. Y lo voy a mandar al almacén otra vez. No me funciona. Y el otro, en vez de cargar cereales, entrega cereales. El que acabamos de ver recién. Miren, miren. Miren los viajes al pedo que se está haciendo este tío. Anda, no gastes combustible. Este va a su bola, va a su rollo. Miren, trae cereales de aquí. Cereales que este los necesita. Que los necesita, ¿vale? Y se los lleva a las granjas, que no lo necesitan. Es al revés. Yo no entiendo nada. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué carga cereales aquí? ¿Por qué tengo un tren aquí? Bueno, después lo miro. ¿Por qué tengo un tren ahí? No sé. Ah, vale. Ya sé qué es. No. Un cargamento, ninguno. Todos, no. Si existe, no. No tenés que cargar nada. Aquí solo tenés que descargar, amigo. Solo tenés que descargar. Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Estas cosas me desesperan. Les digo la verdad, ¿eh? Me desespera. Es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo. No tiene ningún sentido. A ver, ¿qué vía tiene que agarrar para agarrar la...? Momento, ¿eh? Tengo que hacer un cambio. No seas tontito. No seas tontito, de verdad, no seas tontito. Vale, bien. Tenés que entrar ahí. Y para ir a cochera, deberías entrar. Vale, un momento. Stop. Vale, ya lo sé, ya lo sé. Vale, esto también fuera. Vale. Esto aquí. Así. Vale. Y el otro comparte la misma vía, lógicamente. Es que quiero que entre a cochera antes. Quiero que entre a cochera antes. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, que haga lo que quiera, si es que me da igual. No sé para qué me está trayendo cereales aquí, es que no lo entiendo, no hay forma de que yo lo pueda entender. ¿Por qué estás trayendo esto? Anda, cochera, imbécil. Sos un imbécil. Sos un imbécil, de verdad, es que me pone de los nervios.
Ya me despido, chicos. Es un imbécil. Ahora, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? Que el estúpido se vaya a cargar otra vez. No lo sé, no lo entiendo. Me despido. Voy a mandar a tomar por culo el juego. Es que de verdad, ya es que me hartó. Me hartó. Con estas cosas me pueden, no sé, me desquician. Me desquician. Porque el tío hace lo que tiene ganas de hacer. Quiere decir, recoge cereales donde lo necesita y lo entregan donde no lo necesitan. ¿Qué quieren apostar que se lleva el cereal de aquí? ¿Por qué? No lo sé. ¿Y esta por qué ponen cereales ahí? Es que tampoco lo sé. Sí, sí, se lleva cereales. Con todos sus dos huevos bien puestos. Vale, perfecto. Muy bien. Porque esto... Esto necesita... esto produce plástico. Necesita el cereal. Está demandando el cereal para producir el plástico. Para que luego el plástico se lo puedan llevar. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo voy a dejar aquí y me despido. Un saludo grande. No lo sé. No lo sé, no sé, no sé. No tengo ni idea. No, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, de verdad. Y el del acero menos. Vamos, no tengo ni idea. Salvo que... Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. A ver si la puedo engañar a la máquina. ¿Cuánto tengo? Vale, tengo 3 minutos, chicos, para despedirme. ¿Vale? Es que se me hace muy... Es que me tengo que ir y no me da el tiempo. Espera, espera, espera. Tengo una idea. A ver qué pasa si hago lo siguiente. Un momento, ¿eh? No. No, no. No, porque si yo pongo cereal aquí. Cereal. Cereal. Clonar vehículo, no quiero. Tren, no quiero. Mejorar, no quiero. Que cargue y aquí que no cargue. Pero no se lo, no le puedo decir que no cargue. No le puedo decir. Pero aquí se le puede decir que cargue completo. Aquí sí le puedo decir que cargue completo. Ya, la putada es que saben lo que va a pasar. Que se va a quedar ahí por el eternidad de las eternidades.
Salvo que no pueda cargar del mismo andén. No lo sé. Voy a hacer pruebas y les contaré. Si no, díganme, a ver si lo saben, díganme, ayúdenme porque estoy desesperado. Yo si no encuentro una solución, la serie se va, ¿eh? Ya se los digo, porque yo así no voy a seguir. La serie se va y no sé, en un tiempo empezaré otra vez o me enteraré cómo funciona, pero yo me despido de la serie si esto no funciona. Les mando un saludo, muchas gracias. Siento tomar esta decisión tan drástica porque yo sin, así no voy a seguir jugando, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene lógica ninguna. Porque el juego tampoco te da la opción de decirle, mira, en el 1 cargas, en el 2 descargas. No, carga, carga siempre. Nada, no sé. Volver a los cochecitos. Un saludo. Hasta luego. Chao. Gracias.